el Imperio Romano conquistó una gran parte del territorio europeo. Este pueblo, desde la ciudad de Roma, primero extendió su control en torno al mar Mediterráneo y luego, durante su etapa imperial, logró abarcar un masivo territorio. Así, bajo el emperador Trajano, el imperio llegó a su máxima extensión. Esta iba desde el Océano Atlántico al oeste hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico al este, y desde el desierto de Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de los ríos Rin y Danubio, y la frontera con Caledonia al norte. Hacia los pueblos y territorios conquistados le llevaron su cultura, sus costumbres y su lengua. Pero todo lo que empieza en algún punto termina, y todo imperio en algún momento cae. Los romanos incrementaron progresivamente sus fronteras, y esto llevó a la imposibilidad de que un gobierno central pudiera controlar todo en forma directa. Así, para finales del siglo III de nuestra era, bajo el mando del emperador Diocleciano, debido a las sucesivas incursiones militares que afectaban varios rincones del imperio, se estableció el sistema de la tetrarquía, en donde los territorios se dividieron funcionalmente entre miembros de la futura familia imperial. Luego este sistema terminó siendo reemplazado por una división dual, entre el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Lo importante para este video es el Imperio Romano de Occidente, su caída y los pueblos que le siguieron. Así, debido a varias razones, como la invasión de los hunos y las migraciones y conflictos con los pueblos bárbaros, la severa crisis financiera, el aumento desmedido de la inflación, el descomunal incremento del gasto público por las sucesivas guerras, la corrupción y la inestabilidad política, como así también la poca lealtad que las tropas le tenían al gobierno central, ya que en su mayoría eran de origen germánico o no romanos. Otra cuestión que se podría también mencionar fue la proliferación del cristianismo en las masas pobres, que implicó una traba no menor para la administración imperial, que ahora debía negociar con los líderes religiosos para poder gobernar. Así, una vez que la autoridad romana colapsó en Occidente, las tribus invasoras, ahora migrantes, comenzaron a llenar el vacío de poder que el Imperio Romano dejó con su caída. Por mencionar algunos, al menos los más importantes, tenemos a los francos, que ocupaban las tierras que hoy es Francia y una gran parte de Alemania, los visigodos en la península ibérica, como también al sur de Francia, los ostrogodos en Italia y los Balcanes, aunque luego otros pueblos, como los lombardos, vinieron a tener papeles importantes en la composición cultural de Europa. A diferencia de otros sectores del imperio, como las Islas Británicas o el norte de África, los nuevos señores de las tierras de Europa continental no vinieron necesariamente a reemplazar por completo la cultura romana. Contrariamente, estos nuevos poderes occidentales se construyeron sobre las bases de la tradición romana, incluyendo su religión, en este caso me refiero al cristianismo, evolucionando rápidamente en una síntesis de las culturas romanas y germánicas. Así, más de 1000 años después, los reinos de Francia, España, Portugal, el Principado de Rumania, los Estados Pontificios y lo que luego, en 1861, fue el Reino de Italia, terminaron hablando y pensando en diversos idiomas que descendían directamente de aquel en el cual solían hablar los antiguos romanos. De esta forma, con mayor o menor influencia de otros pueblos, la cultura romana siguió viviendo en las culturas y lenguas herederas, ¿no? El español, el italiano, el francés, etc. En fin, las llamadas lenguas romances, que sobrevivieron a la prueba del tiempo. Esta huella cultural, por supuesto, no fue extraña para los europeos del periodo de entreguerras. La conciencia de venir de un mismo origen impulsó una curiosa política exterior entre los líderes nacionalistas de principios del siglo XX. El llamado Bloque Latino se trató de una alianza propuesta en 1927, al menos en su primera formación, por el entonces presidente del Consejo de Ministros del Reino de Italia, luego conocido como el Duce, Benito Mussolini, quien propuso la formación de un bloque entre Italia, Francia, España y Portugal. Este bloque constituiría una especie de alianza basada en la civilización latina y la cultura en común entre estas naciones, con el aparente objetivo, en principio, de frenar al comunismo. Pero las réplicas a esta propuesta no fueron positivas. Los nacionalistas españoles, por ejemplo, no respondieron formalmente a la idea que propuso el líder italiano, limitándose al silencio. Mientras que en Francia, en los años 30, el ministro Pierre Laval, como otros políticos conservadores del país galo, sí se manifestaron en apoyo a la idea de trabajar hacia una integración junto a Italia y junto a España.
Pero a fin de cuentas, este primer intento del bloque latino quedó en murmullo. La complicada situación geopolítica del teatro europeo y la crisis económica mundial llevó a que la idea de la Europa latina quedara en la nada. Pero esta no fue la última vez en que se propuso la idea. Así, durante la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo del líder del Reich alemán, el dictador italiano Benito Mussolini, valiéndose de este apoyo, logró revivir la discusión entre sus pares Francisco Franco en España y el líder de la Francia colaboracionista Philippe Pétain. Por su parte, los portugueses, aliados históricos de los británicos, directamente no participaron en ningún tipo de discusión sobre el tema. Así se desarrollaron una serie de entrevistas entre el caudillo español Francisco Franco y los demás líderes fascistas. Primero lo hizo con el jerarca alemán, quien en octubre de 1940 viajó a Andaya, ciudad ubicada en la frontera hispano-francesa, para reunirse con Franco en lo que se conoció como la entrevista de Andaya, en la cual también participaron los respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, por Alemania, y Ramón Serrano Suñer, por España. En la misma se discutieron las condiciones para la entrada de España a la contienda mundial del lado del Eje, y se propuso la idea de formar una alianza junto a Italia y la Francia de Vichy para que los dos países latinos apoyasen a Italia contra los británicos en el mar Mediterráneo. Pero debido a las exigencias de Franco, no se pudo llegar a ningún acuerdo y en definitiva el Führer no logró convencer al caudillo español. La otra entrevista fue entre el caudillo español y su par en Italia, Mussolini. Así, en febrero de 1941, Franco salió de España con rumbo a Italia. Este viaje lo hizo en tren cruzando la Francia de Vichy, ya que desconfiaba de los aviones, desde los accidentes que se cobraron la vida de dos importantes colaboradores del golpe militar, José Sanjurjo y Emilio Mola. En este contexto, el caudillo decidió que el viaje sea secreto y, de hecho, antes de partir, firma un decreto en donde cede el mando de gobierno a un grupo de generales en caso de que éste llegase a morir. La entrevista se celebró en un pequeño pueblo fronterizo llamado Bordighera, específicamente en un área denominada Villa Regina Margherita. Se estima que la misma tuvo una duración de un poco más de 4 horas y se trató sobre la misma temática que en la entrevista de Andaya. Franco expuso que si no recibía de Alemania los suministros que había solicitado, la entrada en la guerra era imposible. También refirió a la incomprensión alemana sobre las reivindicaciones territoriales del pueblo español, de las cuales no había recibido ninguna garantía. Franco dijo finalmente que la entrada española en la guerra dependía de Alemania más que de España. Cuanto antes enviara Alemania la ayuda, más pronto podría España hacer su contribución a la causa mundial del Eje. En esta oportunidad, Mussolini no insistió demasiado. De hecho, parecía empatizar con la situación española. Sobre esto se dice que le dijo a sus colaboradores lo siguiente: ¿cómo puedes empujar a una nación a la guerra con reservas de pan solo para un día? Ahora, alejándonos de la relación italo-española, ¿qué pasó entonces con Francia? Luego del armisticio entre la Alemania nacionalista y la Francia republicana, el mariscal francés Philippe Pétain se convirtió en dictador e intentó mantener el orden y colaborar con la ocupación alemana en lo que se llamó la Francia de Vichy, una especie de estado marioneta alemán. El gobierno efectivo de este nuevo estado, que reemplazó oficialmente a la República Francesa y que de hecho en los documentos oficiales se buscó eliminar cualquier alusión a la misma, denominándose simplemente como Estado francés, en reemplazo a la denominación de República Francesa. Se limitó a manejar directamente los territorios al sur de Francia, que daban al Mediterráneo, mientras que el norte quedó bajo la ocupación efectiva de Alemania. Hubo intentos por parte de Pétain de ingresar a la contienda como aliado del bando alemán. Un ejemplo de ello fue la llamada entrevista de Montoir de 1940 entre este y su par alemán Adolfo Hitler. Se dijo que, a pesar de haber sido Francia vencida, el mariscal galo creía probable una victoria por parte del Eje. Por lo tanto, como se ha dicho, este estaba dispuesto a aceptar, dentro del honor, el camino de la colaboración. Pero la negociación no dio el resultado querido por el mariscal. En su posición de debilidad, tuvo que aceptar que el rol de la nueva Francia, al menos por el momento, era el de la sola y mera colaboración y sujeción a la voluntad del Reich. Así, su labor sería la de mantener la colaboración política y económica y permitir la explotación económica del país, como también ordenar, y llegado al caso, proteger el imperio colonial francés de ataques por parte de los británicos, evitando así tener que trasladar fuerzas de la Wehrmacht a estos frentes. Por toda esta labor, el nuevo régimen francés no recibiría nada a cambio, y de hecho en la entrevista, Hit
Hitler no mostraba interés en que Francia participara en la guerra en alguna capacidad, debido a cuestiones geopolíticas, muy probablemente, como por ejemplo evitar rearmar tropas francesas en el ámbito del continente europeo. El dictador español Francisco Franco también se entrevistó con Philippe Pétain a su vuelta de la entrevista con Mussolini en Bordighera. Lo hizo en la localidad sureña francesa de Montpellier, dentro del territorio de la Francia de Vichy. Ambos se conocían aproximadamente desde 1925 en el contexto de las campañas militares en el norte de África, donde hubo colaboración entre España y Francia. Al parecer, la conexión en común entre ambos fue el antiguo dictador español Miguel Primo de Rivera, padre de José Antonio Primo de Rivera, que los presentó. En la ocasión que nos compete esta historia, es decir, en su charla en Montpellier, porque no se podría llamar entrevista en realidad, los dos líderes se juntaron a hablar, pero al parecer no se discutieron temas de Estado, sino que, por lo menos a falta de fuentes, se trató de una conversación más amigable e inocua, recordando viejas batallas, y no se habló de ningún tema relacionado con ninguna alianza ni para formar el bloque latino junto a Italia. Geopolíticamente hablando, al menos en lo que respecta a Francia y a España, si nos guiamos por la entrevista que tuvieron Franco y el líder alemán, vamos a encontrarnos, cuando menos, con pretensiones opuestas. En dicha entrevista, el caudillo no había dudado en pedirle los territorios de Marruecos, Argel y el área circuncidante de Orán, es decir, territorios africanos bajo el control de Francia, y en cuanto a Europa, no tuvo reparos en pedir la zona del Rosellón, que es la que pueden ver acá en el mapa. Apela entonces al sentido común que si todos estos territorios que son franceses son demandados por España, realmente se dificulta concebir, al menos en ese momento en particular, la formación de un bloque latino entre estos dos países. Entonces, ¿en qué quedó esto del bloque latino que tanto buscó Mussolini? Aunque la propaganda alemana inicialmente apoyó su idea, el contexto geopolítico no era el ideal. Empecemos por un hecho obvio. Todo esto ocurría bajo la sombra del Reich alemán. Y una unión de los pueblos latinos o de descendencia romana solo podría darse con el visto bueno de la Alemania. Por otro lado, tengamos en cuenta la situación del mariscal francés Pétain. Si éste se decidía a apoyar a los alemanes en el Mediterráneo, el imperio colonial francés podría terminar acabando en las manos del Reino Unido. Pero además hay que considerar, como ya hemos visto en este video, que los intereses del caudillo español Francisco Franco se opondrían a esta posición que hubiera mantenido el mariscal francés. Volviendo a la situación de Franco en España, este tenía un ejército con un equipo muy anticuado, un pueblo hambriado, y España, al menos para la posición alemana, era más útil como un estado neutral. A estas cuestiones que he desarrollado en este video, tenemos que tener en cuenta dos elementos geopolíticos más que dificultarían la unión de los pueblos romanos. En primer lugar, tenemos el debacle militar sufrido por los italianos en sus campañas, como la de Libia o Grecia. Y en segundo lugar, que de al menos de los tres países que conformarían la Unión, es decir, Italia, Francia y España, ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte para sostener un eje propio, y en el contexto de la Segunda Guerra, ni siquiera la suma de los tres podría lograrlo. Es así como la ambición de crear una nación basada en la civilización romana llega a su fin, y el llamado bloque latino pasa a integrar esa larga lista de países que no fueron.